Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Orquesta de Cámara Infantil y Juvenil Sembradores de Talento les da la más cordial bienvenida a este concierto de música latinoamericana. Hemos dicho que sembrar es cosechar, pero cuando la tierra se prepara con ahínco y las semillas son nutridas adecuadamente, la cosecha resulta inmejorable. Nuestras semillas han sido sembradas en suelo mexicano, en tierra guanajuatense, y están acogidas por el cielo de Latinoamérica. Por lo tanto, brotan llenas de alegría, fiesta y de cultura. Consideramos que es importante conocer, interpretar y disfrutar las obras de compositores clásicos de todos los tiempos, como Mozart, Beethoven y Bach. Pero de la misma manera, es fundamental compenetrarse con lo nuestro, lo de afuera, lo que concierne a Latinoamérica. Porque nuestra música nos ayuda también a conocer nuestra historia. Acercarnos a nuestra cultura es conocernos, y al conocernos logramos una mayor integración de nuestros pueblos. El unir nuestras naciones ha sido un sueño histórico que continúa vigente hasta nuestros días, un deseo que puede ser realizado a través de la música porque por sí misma es capaz de manifestarse ampliamente sin fronteras, sin distinción de edad, sexo o de bandera. No por nada, el filósofo alemán, Schopenhauer, afirmó que el mundo no era sino música hecha realidad. Queremos agradecer al licenciado Onofre Sánchez Menchero, director del Museo Iconográfico del Quijote, y a sus colaboradores por las facilidades prestadas para la realización de este concierto, a los padres de familia por su apoyo y al público asistente por participar con su presencia. Les pedimos apagar celulares, extender localizadores o cualquier otro tipo de aparatos electrónicos de comunicación, así como mantener a los niños pequeños cerca de ustedes. Dispongámonos a disfrutar de nuestras raíces. Esto es Latinoamérica. ¡Bravo! Thank you.
fragmento de la pieza de una liberiana del compositor costarricense Jesús Bonilla.